Terminado el periodo de las precampañas, arrancado ya el llamado de intercampañas, los partidos políticos y sus aspirantes gozarán hasta el 30 de marzo para reunirse, no masivamente, para tener presencia sin ofrecer nada y menos pedir el voto, pero sin ninguna restricción para quien pueda hablar de ellos para bien o para mal. El periodo ha recibido este domingo 7 de enero otro ingrediente. Morena anuncia que pospone hasta el 9 de marzo la fecha para soltar los nombres de sus candidatos a presidentes municipales. Cobra, obviamente, principal importancia el de Puebla Capital, donde un grupo de morenistas originales se organiza con Claudia Rivera y Alejandro Carvajal a la cabeza para frenar el arribo de Pepe Chedraui como candidato de unidad, aunque el expriista ya recibió el respaldo del PT, uno de los aliados de Morena. El escenario, por tanto, se complica y dará lugar a las negociaciones internas para decidir si realmente Chedraui debe encabezar la planilla con el objetivo de restarle votos a Eduardo Rivera y Mario Riestra, un tema para ponerse los guantes. Y con este escenario, las derivaciones correspondientes para llenar los huecos a diputaciones federales y locales. Tiempo de intercampañas, tiempo donde florecerán los zalameros, los provocadores, los divulgadores de rumores, aprovechados y fomentados por los estrategas de la comunicación política de uno y otro lado, unos intentando conservar la diferencia en el arranque, otros buscando la forma de deshacer entuertos, y los ciudadanos expectantes, vigilantes, para saber, como dice el pueblo, ¿de qué lado masca la iguana? Así que a sentarse en el quicio de la puerta a ver desfilar a los etemistas que piden la semana de 40 horas encabezados por su líder Leobardo Soto, quien se adelantó una hora a la otra marcha, la de los morenistas auténticos, originarios, para detener la suma, la cargada a favor de Pepe Chedraui. Y por supuesto también a buscar quién formará parte de los grupos para practicar la teoría de conjuntos bajo una premisa. Quien demuestre sumar a más grupos tendrá mano en el proceso por la capital de Puebla y demás ciudades importantes del estado. Aparecerán, o más bien cobrarán notoriedad, los negociantes, los enlaces, los apoyadores. Serán encendidas dos o tres veladoras a diferentes aspirantes para no quedar mal con nadie. El sector empresarial se dividirá entre quienes hacen, producen y contagian el dinero, y entre quienes sin tanto dinero se ubicarán del lado de las propuestas, de las ideas, pero eso sí, sin dejar de coquetear con el de enfrente. Y por supuesto, habrá quienes busquen la función del bakshish, de la propina por los servicios prestados a los aspirantes. Y en ese renglón, los zalameros llevan mano, o por lo menos así me lo parece. Señores, muy buenos días. Saludo aquí en orden de aparición al doctor Luis Ignacio Arvesú, a don José Manuel Rodoreda, a la doctora Claudia Ramón Pérez, que espero que se sumen don Humberto Aguilar y don José Ojeda Bustamante. Un día como hoy, 8 de enero, pero del año 2018, 18, salimos al aire, ¿se acuerdan? Aquellos primeros programas, no que se van a acordar, solamente José Manuel, que es el que tiene más años de los que están ahorita en en esta mesa. Salimos al aire. Estaba yo buscando los videos, pero no encontré el video original, digamos. No sé qué hizo Nat, no sé cómo lo colgó, dónde lo puso, pero voy a intentar poner aquí algo, nomás para que se den idea de cómo arrancamos aquella vez. Así eran los anuncios. Estaba Doher, Fidencio, Fritz. Carlitos llevaba el café. Oye, en términos Este de es uno de postura. los clips. Este es uno porque hay varios. Es que Nat no sé cómo lo hizo.
pero en aquella época se supone que subíamos los programas todos en vivo y que de ahí venían la segmentación, se subían cápsulas. No, pues es, ah, este es el otro. Voy a quitar el sonido. Este es el otro. Este es el primero, creo. La doctora Oropesa, el tigre. No es el programa entero, es nada más es un clip. Las cámaras que teníamos no eran muy buenas. Yo estuve en el primero. Sí, ahí En el primero estás. no entramos todos juntos. No, De por ahí hecho, en el andarás. Ahí primero estás, estuvo mira. también Fritz Glöckner. Ahí estás, ahí Estuvo estás. Fritz Glöckner. Yo me acuerdo haber llegado un poco tarde Ahí y me pasaron estás, ahí después a la mesa. estás, ahí estás. Sí, Ya pero no me este ya reclames. es uno de los posteriores. No, fue el primero. El del día 8, Fue Fritz. no estábamos estos. No, fue el que puse primero en donde estaba Fritz y donde estaba Enrique. Exactamente, yo Por eso. llegué tarde esa vez y me dijiste, Ahí pásale está y me pasaron Faustino. al... Ya también ya se retiró. Ya quedamos pocos. No, Bueno, pues están los tres, ahí está Pepe, estamos los dos los tres, está Pepes y Pepe. Beto. Yo entré en la segunda mitad del 19. Mira, señor Odoleda, si no mal recuerdo, tu participación en ese programa fue sobre el Estado de Derecho. Eso quiere decir que el auditorio no me hace caso. Bueno, gracias a todos los que han desfilado por aquí ya 6 años. 6 años se dice rápido, pero pues es la tercera etapa de los periodistas. La primera fue en SICOM. Arrancamos Fernando Crisanto, Arturo González y su servidor. Nos corrieron, seguimos en Mega Cable, nos apoyó en aquella época en un intercambio publicitario UPAEP, prestándonos el estudio para grabar. Y después, pues también ahí nos dieron las gracias. No sé por qué. Y entonces, pues dejamos de salir al aire. Y cuando vino la revolución esta del internet, de los videos, de los youtubers y todo esto, mi compadre Beto me dice, oye, ¿por qué no lo haces? Entonces empezamos a montar el estudio. Y miren, ya llevamos 6 años diciendo tonterías. En fin, hay varios temas. Uno de ellos tiene que ver mucho con el comentario de toda la vida de don José Manuel, de dónde está el Estado de Derecho. La llegada de la ministra Batres, esta mujer que llegó y en su discurso dijo que la Suprema Corte de Justicia se extralimitaba y pedía que le bajaran el salario para que quedara por debajo de lo que gana el señor presidente. Fue una denuncia fuerte. Claro, le aplaudieron todos los que estaban ahí, su hermano, su prima, sus amigos, a la gente que la sigue, y se declaró la ministra del pueblo. Y esto ha desatado toda una polémica en relación al verdadero propósito que tiene el presidente de cambiar totalmente la funcionalidad o el objetivo o la manera de comportarse de los ministros y de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es un tema para José Manuel interesante. Este año, 2024, saldremos a votar, yo no me lo creía, 2.000 millones de personas en el mundo. 2.000 millones de personas. Es el año en el que históricamente más elecciones ha existido. El 2024. Entre los países son 70 naciones en las que se registrarán elecciones. Y en el continente americano, según una nota y un análisis que leí, y que se los, no sé si se los mandé o no se los mandé. No se los mandé, ¿verdad? No lo he visto, eso no lo he Me visto, sí. olvidó, pues está publicado en el portal, pero pues es que nunca se meten al portal, hombre, no Sí, hacen la lo tarea. pusiste en el portal. Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Bien. Bueno, 70 países. En América,
En América, el tema es que la democracia está a prueba. Y es que, mira, ya están los dos ausentes. De una vez para que les toque algo de esto. La democracia a prueba en el continente americano. Elecciones en El Salvador, en Panamá, la República Dominicana, en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en Venezuela, en Brasil, en Chile. El tema va a barrer, ¿eh? La democracia a prueba. Fíjense nada más lo que es el cambio de clima y el tener dinero. Yo con frío muriéndome aquí hasta con sombrero. Don Humberto en pijama. El señor José Oh, Manuel no. Rodoreda con su chaleco. Ah, me estás La viendo tú. doctora Claudia en Villahermosa, en Mangasaito. El doctor con frío también allá en su Jalapa. Y Pepe Ojeda está en una playa ahí que ya desenfocó el teléfono, pero está en una playa ahí todo. En Acapulco. No, no. Bueno, saludos. Otro tema, la llegada de Francisco Javier Martínez Castillo. ¿Quién es? Pues es el obispo auxiliar nuevo que juntó a 25 obispos en su juramento al nuncio y al cardenal Norberto Rivera, cosa que a mí personalmente no me gustó mucho, no por otra razón, pues por todo lo que se ha dicho de él, ¿no? Como que no es un buen padrino, pienso, no sé, es un punto de vista personalísimo. Y que todo el mundo voltea a ver a este personaje, Francisco Javier Martínez Castillo, que estuvo en Roma, estudió en Roma, luego estuvo aquí en los volcanes, fue el encargado ahí de el templo de la Virgen de Guadalupe en los volcanes. Lo ven como el sucesor, ¿eh? Muchos están viendo que él va a ser el sucesor de don Víctor Sánchez. Así, algunos temas como para ir sembrando el camino. Buenos días a don Pepe y buenos días a don Humberto, que ya se sumaron. ¿Quién arranca? Pues los que Llegaron llegaron de temprano. aparición. Llegaron temprano. Bueno, Oye, pues nomás te faltó un tema, la seguridad y la violencia de esta última semana. Ah, precisamente a eso pero iba. es A que mí me fíjate que tocó el día. eso ya no es noticia. Ya es todos los días. Ese es En el la problema. madrugada del día domingo asaltaron un palenque en Guerrero, 5 muertos y más de 20 lesionados, y nadie sabe nada. La madrugada de este domingo 7, no, pues todavía no están Sí. enterrados, fue en la madrugada, o sea, No, no, ya salió la sí, ya prensa. salió, hay videos, hay todo, o sea, esto de la violencia, el pleito del cártel Jalisco contra el cártel de Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, en Villahermosa, todos los asaltos que hubo a los Oxxos, tuvo que renunciar el secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco. Pues es que eso ya no es noticia, hombre. Es Y que cuando es todos ese es los el días, deja de ser problema. noticia. Permíteme, Ese es el permíteme, problema. el problema es que ya se ve natural. Por eso. Ese es el problema. O sea, ese es el problema. Que la inseguridad ya se ve como cosa natural en este país y en este gobierno más. Así es. Yo sobre eso lo que había estado recabando, saqué información del atentado de la estación de Atocha en Madrid en 2004. Ah, caray, pero ¿Y eso. por qué? ¿Y por qué sacamos este detalle? ¿Por qué lo empecé a ver así? Porque una de las principales consecuencias precisamente del atentado de Atocha fue que Aznar perdiera las elecciones. Recuerden un poquito lo que había sucedido, estaba invadiendo Irak y Aznar iba en caballo de Hacienda. Es decir, iba, digamos, a lo Sheinbaum, ¿no? O sea, con las encuestas arriba, sin ningún problema, todo parecía que estaba bien. Y de repente el atentado, ¿no? Y el gran error, yo creo que fue, entre otras cosas, precisamente lo que manifestó sobre el atentado, que culpó precisamente a la ETA y que inmediatamente demostró que la ETA que no había sido ella, sino que había sido algo. Curiosamente, los gringos fueron los que los rescataron con Al-Qaeda a través de aquel famoso Ahmed Aziz, que era el responsable. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que el hecho de que lleve 30% de diferencia en algunas encuestas, eso no es todavía la elección. Y la elección No. faltan todavía 5 meses. Y muchas cosas pueden influir en la elección. Es decir, es un ejemplo que el cual
un punto podría alterar las situaciones. ¿Y por qué lo comentamos en relación con lo que habíamos comentado la semana pasada? Porque creo que es el talón de Aquiles de la actual administración. Es decir, es difícil pegar en algún punto y creo que precisamente este es el punto en el que se puede manejar. Ahora, para eso, pues, se requiere un manejo también bastante fino y bastante bien hecho, cosa que tampoco estoy viendo. El problema que se dio, por ejemplo, con los migrantes en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en la que te meten a unos haitianos ahí a promover el Partido Acción Nacional, su candidato al Distrito Federal, parece que es un error de cálculo impresionante de un grupo que además ha creado problemas dentro del mismo Acción Nacional. Ahí a lo mejor Beto nos puede ayudar, pero yo recuerdo que cuando, si no me equivoco, era Jorge Romero el primero de ese grupo que va a ser el alcalde de la Benito Juárez. Entró y se hicieron las votaciones internas en Acción Nacional para que saliera. Fue precisamente la Cecilia Romero la que se dio cuenta de que había habido problemas con el manejo del padrón. Y la manera como se le fueron a Cecilia fue impresionante. O sea, sacaron artículos diciendo mil cosas y el rollo de que era lo peor y una serie de cosas y finalmente llegaron ahí. Y ese grupo que empieza con Jorge Romero y ahora con Santiago, pues son precisamente los que están ahorita en el Distrito Federal. Creo que este manejo también puede ser muy delicado. Es decir, este punto de la seguridad, recuerden que la seguridad es la primera responsabilidad del Estado, según los clásicos, empezando por Platón y por Aristóteles, sobre todo, que se crea la primera responsabilidad del Estado era garantizar la seguridad de sus integrantes. Y este es el punto que yo creo que es delicado. Y lo quisiera ligar con otro punto, que es el suicidio que se da en la misma prisión en Nueva York de este Jeffrey Epstein, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con nosotros este problema del suicidio de Jeffrey Epstein? Primero, todo lo que se lleva entre los pies, porque, bueno, para que alguien se suicide en una prisión norteamericana, pues algo puede pasar, ¿no? Y es curioso, pero nunca hemos averiguado qué pasó con los que se suicidan y con los que se mueren y por qué, ¿no? Pero bueno, finalmente se suicida ahí. Pero todo lo que está sacando y la lista y la información, donde, por ejemplo, personas como el caso del presidente Clinton, del expresidente Clinton, ¿no? Que pasa tantas veces y llama la atención. Pero lo que me parece relacionado más y grave con nosotros es que la famosa isla de Jeffrey Epstein, ahí cerca de, en las estas Marianas Americanas que están cerca de Venezuela, es muy parecida al caso de la isla del Rosario, que aparece precisamente en la película de Verástegui. Y que habla precisamente de la pederastia y cómo se organizaba la trata de niños, de mujeres, ahí. O sea, esto debe ser algo muchísimo más sofisticado, bastante más grande, que llama la atención con un último cosa, y con esto cerraría, ¿no? El día 6, o sea, estamos grabando para el día 8, pero el día 6, el sábado, se cerraba el límite para que Verástegui pudiera conseguir los mil, el No millón las de. consiguió. Y no las consigue. Oh. Pero sacó una carta abierta, ¿no? En la que hablaba que además entendía el presidente López Obrador cómo había peleado con el entonces IFE, porque ahora se daba cuenta de que el INE no le dejaba, y presenta una serie de cosas, porque además sacaron videos y varias cosas. Y el punto es o sea, el sistema se está cerrando, 70, fíjate nada más, 70 estados en el mundo con elecciones, ¿no? 2.000 millones de gentes que van a votar en un sistema democrático representativo que está totalmente en crisis en todo el mundo, no solamente en México. Y que estos elementos hacen ver que lo que juega ahí, pues a veces no es tanto la decisión de la ciudadanía, sino una serie de elementos, entre ellos la seguridad que está en juego, ¿no? Entonces, me parece que es interesantísimo lo que estamos viendo. Creo que no están aislados. La semana pasada dejamos pendiente el tema de la nacionalización de las plantas de hidrógeno de Pemex, que también es algo que ahora está cambiando ya la política pública del presidente en ese sentido. No se gasta, iban a nacionalizar desde que entró. Era lo que se le cuestionaba que iba a ser lo primero, como pasó en Venezuela, y lo está culminando ahora, ¿no? Y bueno, hay otro punto sobre, no sé si vieron la entrevista de Pablo Gómez con René Delgado, que también deja muchas cosas que comentar y que ver, y que podemos comentar más adelante. Pero en principio, este punto, la elección no está ganada hasta el día en que se recuentan los votos y pueden pasar muchas cosas. Este caso de Atocha nos muestra que algo como la seguridad puede poner en jaque un Estado
y una situación que se vea boyante o muy segura, ¿no? Bien, ¿quién sigue? A ver, yo por Pues ahora alusiones sí. personales, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención el comentario sobre los haitianos, o más bien el video sobre los supuestos haitianos que participaron en un evento de Santiago Taboada. Primero, a mí me parece que sería de lo más inocente del mundo que el propio grupo o equipo de Santiago Taboada pudiese meter a este tipo de gentes para hacer bulto, ¿no? Yo creo que en la Ciudad de México hay miles o millones de personas a las que puedes tú llevar ahí que sí parezcan mexicanos y que no parezcan haitianos. Yo por lo que leí, doctor, al parecer fue un grupito mandado, infiltrado, mandado por gente de otros partidos políticos. Eso puede hacer más sentido que sean tan estúpidos los como para llevar a gente extranjera a sus eventos para apoyar a Santiago Taboada, ¿no? La verdad es que voy a investigar más, no, tampoco tengo mayores elementos como para decir si fue o no, pero voy a preguntar a ver qué está pasando de este lado. Lo que sí es cierto es que en la Ciudad de México se abre una expectativa importante de triunfo para el Partido Acción Nacional, y eso tiene muy, muy preocupados a la gente de Morena. Y coincido con el doctor Arvizu, las encuestas no predicen resultados. Las encuestas simplemente retratan el momento actual, pero con un matiz. Retratan el momento actual que quiere retratar la gente que paga las encuestas. Así de sencillo. Listo. Right. Cuando estabas Okay. diciendo esto de lo de la isla, que sí, es un tema que no hemos tocado, a veces se presenta más en el escenario de la prensa del corazón, por el príncipe Andrés, por Bill Clinton, bueno, salió hasta el nombre del Papa Juan Pablo II también, entre los visitantes a la isla o las personas que tenían relación con el tal Epstein, o como se llame. Epstein, estaba también ¿cómo se llama? Hawkins. Hopkins, Sí, el otro que ese tipo estaba en la no podía lista. moverse, y creo que hay mucho escándalo y hay mucho amarillismo. Pero cuando estabas diciendo lo de la isla, me acordé de aquel programa de la televisión de hace muchos años, La Isla de la Fantasía. Ahí viene el avión, ahí viene el avión. Ahí viene el avión. Bueno, ¿quién sigue? Yo, pues, ahora sí, como dijiste, pues, conforme fueron llegando. Yo me voy a referir simple y sencillamente, como tú dijiste, era tema para mí, ¿no? El Estado de Derecho. Lo de la Suprema. La forma de presentación de la ministra Batres, respetable, o sea, no voy a decir, pero no es nada que haya llamado la atención, ya se esperaba. O sea, no iba a llegar a hablar cosas bonitas, sino precisamente a marcar lo que ella y el señor presidente consideran que está mal. Después de su discurso, que fue bastante fuerte, diría yo, lo único que quiso decir es: yo voy a cambiar esto, o sea, vengo para cambiar esto. Ese es el objetivo de su discurso. Y lo primero que hizo fue quejarse de que le mandaron 20, no, 96 expedientes, que eran los que había en esa, vamos a decir, Ponencia. sí, no, pero eran los que había dejado el señor Saldívar, ¿no? Porque ella llegó a ocupar el puesto de Saldívar, o sea, pero quiero referirme más bien a la jugada que ya comenté un poco hace unos programas de la jugada presidencial, precisamente para tomar la corte. Y cómo Saldívar, con su renuncia, facilitó todo para que en octubre del año que entra puedan tener ya el control de la corte con 4 votos. Y eso es peligroso. Tan peligroso como que la tenga uno, como que lo tenga el otro. Pero que 4 gentes ya con instrucción presidencial lleguen a tomar decisiones, eso está muy, muy peligroso, porque es un poco el dar continuidad al carambas las instituciones.
Pero no lo Y dijo así, voy a dijo decir, al carajo. bueno, y es el otro asunto también que tiene que ver con las elecciones, es el Tribunal Electoral. El golpe, bueno, llámale golpe de Estado, llámale acuerdo, llámale como quieras, para tomar la presidencia del Tribunal Electoral y que esté ya prácticamente definido cómo se va a manejar ese. Pero lo preocupante del caso es que faltan de tomar la decisión de nombrar dos ministros más. El Senado, para variar, está a la disposición completa del señor presidente. Y además ya saben la jugada. Negamos, negamos, negamos. A la tercera viene el nombramiento directo. No hay que olvidar que es la primera vez en la Corte actual, vamos a decirlo así, después de las reformas, que el presidente nombra directamente, porque así está puesto en la ley, no por otra cosa, porque así está puesto en la ley, nombra ministros. Y siguen con la idea, que no es difícil que la hagan, ya tomando el control de la elección de los ministros de la Corte y jueces por voto popular. Lo cual, ojo, porque las instituciones, si ahorita de por sí no tenemos Estado de Derecho, en este sistema de elección, menos Estado de Derecho vamos a tener. Ahora sí, es cuanto. ¿Quién sigue? Bueno, si quieren voy yo y dos cosas. Me tocó estar precisamente en Villahermosa el día de los asaltos y me tocó al día siguiente la llegada de los militares, ¿no? Y es la sensación, yo les puedo hablar, no voy a entrar a los datos que son importantes indiscutiblemente, pero la sensación que como simple ciudadano uno tiene, yo había salido hace unas y bueno, de repente empiezan en las redes esta situación, ¿sí? Y se genera un ambiente de pánico, un ambiente de temor, ¿no? Desde los familiares que andan preguntando dónde están, entre la misma gente que está consultando el teléfono, ¿no? En las calles y después sobre las avenidas, bueno, pues le tocan a uno los altos y ciertamente se genera esa incertidumbre. Por un lado, y por otro lado, bueno, pues sale el día siguiente el arribo de varios convoys que iban ahí con seis, siete camionetas, ¿no? Repletas de militares, y entonces uno puede ver en las caras de los ciudadanos, pues distintos sentimientos, ¿no? Distintas reacciones, pero que tienen que ver con el temor, ¿no? Hay una especie de ley no escrita, ¿no? A las 6 de la tarde, todo mundo en su casa, ¿no? Eviten los comercios, eviten tal cosa. Aunque por ahí escuché un comentario de que no se trataba precisamente de una situación entre los distintos cárteles, sino más bien venganzas entre políticos. Déjenme investigar al respecto, a ver qué más se sabe. Pero como haya sido, lo cierto es que crispa el ambiente y bueno, ligado a esto va otro tema que ya habíamos comentado y que tiene que ver con el tema de las elecciones. Bueno, para terminar, el presidente manda inmediatamente seguridad al estado, no cabe duda que es su estado, se nota porque esta misma movilización no la vimos en otros casos, ¿sí? Tamaulipas, por ejemplo. El caso de Guanajuato, ¿no? En alguna situación. Y pues ligado a esto, bueno, pues el asesinato de precandidatos. Empezando el año, empezamos con esta situación que pues es algo que también preocupa y debiera de ocuparnos, sobre todo por lo que comentaba ya José Manuel, el tema de las autoridades electorales. Más bien se han desgastado con conflictos internos y me parece que esto las debilita para poder atender toda esta problemática que se está presentando, ¿sí? Y por otro lado, bueno, ligado al tema electoral, tenemos el de que pues, los candidatos, quienes aspiran a candidaturas independientes, se dan cuenta que no necesariamente es fácil
y que en ese sentido empiezan a echarle la bronca, el pleito a las instituciones electorales, como si éstas no funcionaran. Y yo creo que tendríamos que ser muy analíticos de qué es lo que pasa, cu cuáles son las redes que tienen los propios quienes aspiran, porque poco hacemos o poco abonamos con este tipo de descalificaciones sin razones, sin argumentos. ¿Algún comentario? Estamos muy parcos. Todo el mundo se queda callado cuando son temas delicados. Bueno, a ver quién ¿Se irá a sigue. apoyar, Eduardo Velázquez a Claudia Sheinbaum? Sí. Esa No, es otra, ¿no? no, no, yo creo que su corazón estaría más del lado de Xóchitl, ¿no? No, no sé. Ideológicamente, además. No, 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 si la ha atacado, terrible. Bueno, tendrá alguna razón. Y bueno, aunado a lo que está diciendo, es interesante cómo se refuerza la campaña de Xóchitl con la presencia de Beatriz Paredes, ¿no? Y pues estas desbandadas que hemos comentado. A mí me siempre escucho, sobre todo en esta zona, ¿no? Es que los prianistas y demás. Digo que estoy a punto de hacer un estudio para ver dónde están los del PRI, muchos de los principales activos del PRI en estos momentos, ¿no? A ver de qué partido es el que los está reclutando. Y pueden irse a cualquier partido, pero entonces el discurso resulta incoherente, ¿no? Entonces ahí me parece que tendríamos que ser los ciudadanos muy inteligentes, como lo ha señalado en diversas ocasiones tanto José Manuel como el propio doctor Ojeda, para poder pues estar atentos a esta situación. ¿Quién sigue? Fui yo. Bueno, está interesante los puntos de partida, lo que han comentado. A mí me parece que el principal problema que tenemos en México, sin lugar a duda, es el tema de la inseguridad. Ya lo hemos reiterado, hemos platicado o lo platicamos la semana pasada, que el tema de lo que representa la migración, también es un tema muy fuerte que desemboca en el tema de la inseguridad. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es este punto de partida que nos está complicando? Y lo que nos está complicando es que puede ser un tema mayor, como lo dijo el doctor Ignacio, ¿sí? Si no hay un buen manejo de crisis del tema de la inseguridad, que pareciera que sí lo ha habido, porque a pesar de que es el principal problema de los mexicanos, en la percepción de los mexicanos, valga la redundancia, el tema de la inseguridad no es un tema criticable o no es un tema que mayoritariamente le podamos poner a Andrés Manuel López Obrador como un lastre de su administración. Entonces, es algo impresionante, es decir, si hacemos una encuesta, si hacemos un estudio de opinión, inmediatamente el principal problema de los mexicanos es la inseguridad, pero el principal problema que de la actual administración que pueda ser atribuible a un mal manejo, a un mal trabajo de Andrés Manuel, pues no es la inseguridad. Entonces es algo impresionante, es decir, cómo en términos generales el principal problema de los mexicanos no va de manera directamente proporcional a la imagen o la buena imagen que pueda tener el presidente. Ahora, el tema de los migrantes es algo muy, muy fuerte. Está colapsando varias regiones, todo lo que representa los flujos migratorios, y sí está poniendo en jaque todo lo que representa en estas regiones el tema de la inseguridad. Ahora, el caso de Tabasco, pareciera que se había controlado el tema de la inseguridad, porque también data de muchos años o de varios años, y es interesante qué está pasando en Tabasco, porque qué nos está cumpliendo o el tema de la transición adelantada en Tabasco y los grupos y ahora el liderazgo del nuevo candidato, ¿sí? O el nuevo sucesor o el sucesor virtual, algo está pasando que pareciera que no se está cumpliendo o no se está dejando cumplir los acuerdos que hay establecidos ahí. Bueno,
A mí me parece que el tema de la inseguridad sí es un problema fuerte. Como decía también el doctor, no podemos adelantar vísperas de la elección o del ganador de este año. Sin embargo, es difícil que aún con la inseguridad pueda disminuir, porque pareciera también que hay acuerdos y pareciera que hay acuerdos entre lo que siempre hemos hablado y lo que hemos referido. Pareciera que hay acuerdos con los grupos de los malosos en las diversas regiones del país, y lo que solamente hay son ciertos acomodos, ciertos ajustes, porque incluso no hemos visto que se desaten, como en el pasado, formalmente las guerras o formalmente los enfrentamientos de manera masiva. Es decir, solamente se ven, pareciera, ciertos ajustes que se dan y que se incorporan. Por otro lado, a mí me parece interesante lo de la ministro, sobre todo de la nueva ministro y sobre todo del mensaje que da cuando toma protesta. Es decir, desde ahí, Saldívar no lo hizo tan evidente, ¿sí? O ningún ministro lo ha hecho tan evidente en su discurso, en sus mensajes, y desde que llega Lenia Batres, pues sí llega con todo un mensaje directo, frontal, a lo que desde su punto de vista, en consonancia con Andrés Manuel, pues no está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, si ponemos ese mensaje en la esfera de lo público, en la esfera de la opinión pública, de lo que se está discutiendo, pues pareciera que tiene razón Lenia Batres, ¿sí? No es que tenga razón Andrés Manuel, sino lo que tiene razón es qué está pasando en esa caja oscura que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, con lo que pone Lenia Batres, pues inmediatamente genera un foco de atención de que algo sea lo que cada uno pueda opinar, algo ahí nos gustaría que no pasara de esa manera, ¿sí? En lo malo. Y en lo bueno, a mí me parece que es interesante este ejercicio este ejercicio de división de poderes que se está dando en México. Es decir, seguimos en este, incluso dentro de los ministros, pues hay la disonancia, ¿no? Entonces, no solamente esta división de poderes hacia afuera, sino también esa división interna de lo que representa el poder judicial. Es decir, sería terrible pensar que todos los ministros pensaran igual, ¿no? ¿Sí? O sea, seguramente ninguno de los que estamos en esta mesa pensábamos que los ministros deberían de tener una sola postura, pues entonces, si fuera eso, ese caso, pues sería también terrible. Entonces, a mí me parece que la disonancia de Lenia lo que va a generar son nuevos equilibrios, ¿sí? Sin que tenga la capacidad o el poder de darle la vuelta a lo que está pasando en la Suprema Corte. Pero ahí va a haber una disonancia o va a haber ahí un contrapeso fundamental, interesante, que los debates van a ser más significativos y sobre todo. Yo no la conozco y seguramente no sé si a lo mejor Humberto la conoce, a Lenia Batres. Parece que no la conocemos los que estamos aquí en esta mesa, pero lo que he escuchado, lo que he leído, pues de que no es una improvisada desde el ámbito del derecho. Entonces, me parece que va a subir el nivel del debate en la Suprema Corte. Me parece que las ponencias que se van a presentar van a tener una mayor discusión. Va a haber más argumentos, pero regreso al tema principal. A mí me parece que va a haber nuevos equilibrios en el ámbito el ámbito del Poder Judicial, específicamente, bueno, no solamente la Suprema sin Corte. Dicho de una manera rápida, la Suprema Corte de Justicia ahora no será solamente gobernada por la plutocracia mexicana. Es correcto. ¿Sí? Voy a Entonces, abrir, entra. ahorita vengo. Bueno, entonces eso a mí me parece que no es malo, a mí me parece que es significativo, ¿sí? Ahora, él no tiene la posibilidad de regreso, de cambiar las grandes decisiones que se van a tomar ahí, pero sí tiene la posibilidad de sacar la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la opinión pública, algo que no había pasado, que incluso Saldívar no lo logró hacer, ¿sí? Ahora me parece que sí lo va a poder hacer Lenia, sobre todo por su postura. Saldívar
estaba de alguna u otra manera hecho a lo que representaba la Suprema Corte, ¿sí? De manera institucionalizada sus posturas. Incluso lo vimos con la exministro senadora, que incluso defendió lo que representa el Poder Judicial de una manera también muy interesante, la exministro senadora. Ahora con Lenia, me parece que no viene desde dentro, no tiene vínculos desde dentro. A mí me parece que va a ser algo interesante que va a poder sacar y va a poder generar otro tipo de discusiones. No significa que sea malo o que sea bueno, ¿sí? En términos generales, lo que significa es que la ciudadanía va a tener posibilidad de abrir la Suprema Corte para la percepción o la opinión de lo que está ahí dándose, porque difícilmente va a ganar los debates, ¿sí? Pero los va a querer llevar a la esfera de lo público para generar percepciones de lo que pasa en el Poder Judicial. Es decir, ahora van a estar mucho más cuidados que lo que representaba antes, ¿sí? Y después, como también lo ha dicho José Manuel en varios momentos, pues le va a tocar a Claudia Sheinbaum, pues seguramente algunos cambios de ministros, ¿no? Es decir, va a ser un proceso que se va a dar gradual, a pesar de que también la discusión está de que los ministros deberían de ser electos. Ese es un debate interesante, es un debate que en la reforma que se vayan a dar, que ahí Humberto lo trae también con el termómetro en la mano muy bien y muy interesante, si se va a poder, si va a avanzar una reforma al ámbito judicial para que puedan ser electos. Eso me parece que sería una verdadera papa caliente que va a tener, que lo pueda echar a andar Claudia Sheinbaum. Va a ser una papa caliente muy grande, porque no es tan fácil tocarlo de esa manera, porque al final no va a dar resultados de manera inmediata. Estaríamos pensando que si este tipo de reformas caminan, estaremos pensando que hasta el siguiente presidente en el 30, pues le tocaría esas posibilidades o esas bondades, porque no creo que sea tan rápido este procedimiento de que se vaya a dar. Sin embargo, que es más, desde mi punto de vista es más discurso, porque también es cómodo tener a la mayoría de los ministros a tu favor. Y me parece que ahora los que cambien, pues van a ser mucho más cuidados, como el caso de Lenia Batres, porque Andrés Manuel, si somos también estrictos en el análisis, los que propuso, pues no le dieron resultados, ¿sí? Los primeros que propuso, y creo que ahorita con Lenia Batres no va a tener ninguna complicación de que tenga un alineamiento total, como lo tuvieron todos los ministros en los años pasados, que eran pues prácticamente una extensión del Ejecutivo, que tenían sus brazos y operaban en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues eso. Oiga, para empezar, ¿no les parece que en este caso cada quien habla de la feria como le va en ella? No, por supuesto. Yo quisiera preguntarle al doctor Ojeda, ¿qué encuesta vio? Porque él ya da por hecho que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta y que va a proponer a ministros de la Corte. No, el tema es que si la radiografía es como la de hoy, sí, difícilmente. Pero hace un rato lo comenté, Humberto, a mí me parece que no está decidido, como tú decías, ¿cómo dices tu dicho? Que está de lujo, de un minuto es... En política, un minuto, de 6 años es muy poco tiempo y un minuto es mucho tiempo para tomar decisiones. Pues así son en los procesos electorales, es decir, lo que quedan y los meses que quedan parecieran que son pocos, pero al final prácticamente no, la elección no está definida, sobre todo si pudiera haber un escenario, como bien lo describió el doctor Ignacio, como los atentados de Atocha, ¿no? Sí. O un desastre, un desastre natural. Sí, aunque... Precisamente eso es lo que da importancia mucho a lo que estabas diciendo, Pepe. O sea, la posibilidad de que se abra la discusión de la Suprema Corte de la Ciudadanía va a requerir un ciudadano mejor formado, un ciudadano que no se deje marear. Lo decía también Humberto hace un momento, ¿quién se va a creer, no, que un candidato va a meter a los haitianos en su campaña? O sea, ya no te vas a ir con la finta de lo que te están planteando, por lo menos lo vas a pensar y lo vas a dudar. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con los migrantes en el norte de Tamaulipas, ¿no?
y de repente habían desaparecido, y luego aparecen. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, por un lado, es cómo se empieza a abrir, cómo la ciudadanía necesita estar mejor preparada, necesita ser un mejor ciudadano, y que ya no se va a poder manipular como se ha manipulado históricamente, y cómo reacciona, y qué capacidad tienen los diferentes grupos para llamar la atención de los ciudadanos y manejarlos. O sea, es el tercer tercio de la corrida donde el toro ya podría desarrollar sentido en un momento determinado, o por otro lado, estará totalmente metido en el capote y en el engaño. Yo creo que eso ya no se está dando tanto en México, y eso creo que es bueno. O sea, nos ayuda a buscar un ciudadano más participativo, más comprometido, y que finalmente puede funcionar de una manera más interesantemente. Lo planteó Pablo Gómez en lo que comentábamos hace un momento. No sé si vieron esta entrevista que le hace René Delgado. Es de verdad muy, muy interesante la manera como se lo plantea, porque además le dice, pues es que nunca había habido la libertad para la prensa como la tienes en este momento. Y lo que estamos buscando es lo que está haciendo el presidente, usar un medio como los otros, y empieza a plantear una serie de cosas que llaman la atención. Pero lo que más le preocupó al final de su propuesta es cuando hablaron del tema de la reconciliación. Negó la posibilidad de la reconciliación política. Dice, pues si no somos novios, no estamos pensando en eso. Y eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque aparte es un tema que yo he trabajado, me da la posibilidad de pensar que es de las grandes necesidades que tiene el sistema democrático mundial, pero sobre todo el mexicano, y más en un momento como el actual, en el que se perfila un futuro para el país muy interesante y muy boyante. Un poco lo comentábamos la vez pasada de las cifras que habíamos visto, nos llama la atención por eso, o sea, porque se ve una posibilidad de que el país crezca, donde se va a requerir la unidad precisamente para enfrentar esos retos, sacar adelante retos que no habíamos tenido en mucho tiempo. Y nos estamos peleando por una serie de detallitos, como por ejemplo, dos haitianos con la camiseta del PAN, ¿no? O sea, efectivamente, necesitamos una mayor madurez de los ciudadanos. Creo que el trabajo que hacemos es importante por eso, ¿no? Porque dudamos como todo mundo, pero el plantearlo me parece que es interesante. Y se va a ver la capacidad de los grupos políticos para manejar a un ciudadano cada vez más. Más conocedor, ¿no? Y más identificado con muchas de las maneras como se da la comunicación. Si le agregamos a su posibilidad de participar a través de los nuevos sistemas de comunicación, estamos celebrando hoy 6 años en el aire, en un sistema, ¿no? Que hace algunos años era impensable, y donde la posibilidad de participar se abre y se potencializa interesantemente. Oiga, Mira, yo yo creo que de lo. acabas de Espera, tocar, espérame, permíteme, José Jesús Manuel. Manuel, permíteme un segundo. Es que creo que acaba de tocar un punto esencial el doctor, que es el de la comunicación y el de llegar a acuerdos de todas las fuerzas, no nomás una. Y creo que esa es la parte principal que tenemos que luchar, ¿eh? Vamos a buscar acuerdos. Vamos a sentarnos y vamos a buscar acuerdos, pero razonando. Y desde luego con la postura de que pueden tener posibilidades todos dando buenos argumentos para el bien de la ciudadanía. Y eso es lo que no ha sucedido. Eso es lo que no ha sucedido. Creo que ese es el punto esencial. Y a nivel mundial, o sea, no nomás es a nivel acá, o sea, la radicalización se está dando a nivel mundial. Y aquí más. O sea, por lo menos. Por lo menos antes, porque todo se critica que todo era igual antes. Sí, pero por lo menos antes se sentaban a platicar y había algunos puntos que salían adelante. Pero en este gobierno no hemos visto una sentada de las autoridades con la oposición para buscar acuerdos. Al revés, hay instrucciones directas, no le cambien ni un punto ni una coma. Ese es el peligro que puede darse en la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte puede, precisamente con 4 votos, como estaba yo diciendo, frenar todas las inconstitucionalidades de la ley que nuestros queridos diputados y senadores actuales han dado mucho paso para esas cosas. Entonces, no están haciendo y no se está viendo que se busque un sentémonos a platicar. Yo creo que ese es el gran problema que estamos teniendo. También. ¿Eh? Ahora, o quieren
una sola forma de gobierno y una forma de que va a hacer las cosas, ok, entonces están de acuerdo con lo que están haciendo actualmente. Y lo que están haciendo con la Corte es precisamente dándole fuerza a todas las inconstitucionalidades que se han estado dando, ¿sí? Y que se están declarando inconstitucionales las leyes. Eso se va a acabar. Porque como está diciéndolo la autoridad, y ya lo dijo también doña Claudia, vamos a poner gente que entienda y que sepa lo que nosotros queremos. A ver, y que nos obedezca. Me da mucho gusto lo que estás diciendo, porque ya le dices doña Claudia. A mí también. Creo que ya, ya estás en una etapa de madurez que te permite visionar el conflicto. Jesús Manuel, se refería a Claudia Ramón, nuestra compañera. Ya también ya partes de que va a ganar, así, Humberto, a él sí le A ver, yo tengo, anoté 27 temas de lo que dijo Pepe, pero pues, no me va a dar tiempo. Entonces es que se llevó medio programa. ¡Oh, qué la canción! A ver, dice Pepe que la inseguridad no es culpa de López Obrador. No lo dijo así, pero nos dio a entender eso. Leyó a Pigmeno Ibarra. Perdóname, pero la inseguridad en este país viene desde que los olmecas fueron desplazados por los mayas, los españoles desplazaron a los aztecas, los tlaxcaltecas se fueron al norte, crearon allá sus cacicazgos y era inseguridad, todo el país era inseguridad. Durante siglos México ha tenido inseguridad. El problema de hoy día es que la inseguridad se ha convertido en una institución, es la seguridad institucionalizada. El pleito de los cárteles, los militares, los policías y los ladrones son lo mismo, son mexicanos. O, en algunos casos, ya están llegando mafias de otras naciones. El problema de fondo es que la percepción de la inseguridad en estos 6 años, 5 años, ha crecido 63% según las mismas encuestas que dicen que Claudia lleva 20 y tantos o 30 puntos arriba. La percepción de la inseguridad, o sea, López Obrador no ha podido contra la inseguridad en este país. Si hay un fracaso en este gobierno, es el no garantizarle a los mexicanos la seguridad pública. Esa es una realidad, no podemos cerrar los ojos ante eso. La otra, cuando yo dije que los ministros de la plutocracia, dije cada quien habla de la feria como le va en ella, ¿cuántos casos no conocen ustedes de asuntos que se han arreglado en la Corte, en la Suprema Corte, en favor de determinadas causas por la corrupción que hay en los niveles de la impartición de justicia en los estados? Yo voy a poner un caso nada más. ¿Se acuerdan cuando Lidia Cacho denunció el tema de Zucar Curí, que tendría que ver ahora con la isla esta de la fantasía de Epstein? Pues era Cancún, lo de Zucar Curí, ¿no? Los demonios, ¿qué? Del Edén. Del Edén. Los demonios del Edén. Los demonios del Edén. Y se armó todo el escándalo de Mario Marín Torres. Mario Marín Torres, ¿durante cuántos años no pisó la cárcel? ¿Dónde se decidió que no era culpable? ¿En la Suprema Corte de Justicia? ¿En la sala de quién? ¿Se acuerdan? A ver, échenle a andar la memoria. ¿Por qué no cayó a la cárcel en aquel momento? Porque hubo arreglos. Porque hubo, como dijo don José Manuel, diálogos. Hubo diálogos, hubo arreglos con los ministros, con los que iban y venían con el... Bueno, no les puedo contar más, pero pues hubo arreglos, es evidente. Cambian los ministros, cambia el estilo de gobierno, viene otra línea. ¿Y dónde está Mario Marín Torres ahorita? En la cárcel. El lado de los ministros. Yo no conozco a ningún ministro. No lo conozco. Creo que la Suprema Corte de Justicia tiene una labor histórica y creo que los casos que le acaban de dar a la señora ministra Batres son muy complicados. Tienen que ver con TV Azteca, tienen que ver con Televisa, tienen que ver con el tema de la educación. Son peces muy gordos.
vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver hasta dónde aguanta la presión, porque los otros calladitos, los de la plutocracia, los de las familias poderosas de este país, acuérdense de la denuncia de la señora esta, la más rica de México, Aramburu Zavala. Aramburu Zavala, contra el teacher, contra López Dóriga, ¿se acuerdan? López Dóriga. Ah, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Aramburu Zavala. O sea, es que no podemos cerrar los ojos a que los ministros, de buena, de mala fe, porque la integración de lo que hoy se llama la integración de las carpetas haya sido mal hecha. Los ministros juzgan lo que tienen enfrente en papeles, lo que se argumentó en el momento de presentarse las denuncias. Y cuando en este país hay un alterón así de carpetas, de expedientes en los ministerios públicos o las fiscalías o como les quieran llamar ahora, pues es que estamos mal, hombre, tenemos un problema muy serio con la impartición de la justicia históricamente. Acuérdense de la película esa, el documental que se llamaba El Túnel. Sí, y el presunto culpable, ¿te acuerdas? El presunto culpable. ¿Y cuántos casos no conocen ustedes de personas allegadas que han tenido la posibilidad de pagar un buen abogado y no pisaron el bote? ¿Cuántos? Todos conocemos a alguien. Oye, pero si fue culpable. Sí, pero pues soltó una lana. ¿Se acuerdan del caso aquel de un individuo que llegó a pagarle a los carpinteros en el Popocatépetl de unas cabañas que estaban haciendo y sacó una Magnum 49 mil no sé qué y mató a 4 o 5 personas? Está libre. Sí, ahora. Muchos casos, hombre. O sea, creo. Jesús Manuel. Sí, señor. Jesús Manuel. De hecho, estoy de acuerdo contigo. El sistema de justicia, yo soy el primero diciendo que no hay Estado de Derecho, precisamente porque no se cumple el derecho. Y no se cumple, no nomás es el presidente de la Corte, no, ni tampoco es el ministro de la Corte. Es todo el sistema. ¿Cuántas gentes intervienen precisamente? Es que el culpable de que no haya justicia son los ministros de la Corte, es el pecado ahorita. Y es el rating que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque quiero cambiarlos. Punto. No, porque era el castillo de la pureza. Como lo dio Zedillo. Era el castillo de la pureza. Eran intocables. Eran intocables. Sí. Pero permíteme, déjame terminar. Zedillo ya dio un golpe de Estado para seguir lo que dice el maestro, el doctor Ojeda, de que antes también se hacían las cosas, ¿sí? Zedillo dio un golpe de Estado y cambió toda la Corte. Y nadie lo vio como golpe de Estado, sino como una reforma legal. Y dio un golpe de Estado porque desconocieron a todos los ministros, les dieron su buena jubilación, nadie protestó y nombraron nuevos ministros, conforme la ley lo daba. Él fue un golpe de Estado legal. Bueno, basado en la ley, no legal, basado en la nueva ley. Eso es lo que hicieron. Pero para todas estas cosas interviene desde el policía municipal. Sí. A ver. Pero es que iba yo a contar varios casos. Iba yo a argumentar lo que estoy diciendo. Pero que se digan las cosas como son. Por eso quiero decirlas. ¿Cuántos se quedan pendientes tan solo en la fiscalía? Quiero decirlas. ¿La gran mayoría? Quiero decirlas. ¿Y por qué no pedimos cambios de fiscales? Quiero decirlas. El fiscal de Puebla creo que tiene una enfermedad ahí que va en avance y creo que lo van a cambiar. El viernes pasado comí con Jesús González Schmal. No, hablamos de muchas cosas. Pero el tema principal. ¿Perdón? Es un personajazo. Es un superpersonaje. Era de los principales aliados cuando Andrés Manuel, ¿sí?, y con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí?, en sus orígenes, ¿eh? No, está cañón. Es un. No, es un personajazo. Bueno. Y es un jurista de. Exactamente. Entonces vino mi tocayo, porque así nos decimos, lo conozco hace muchos años, vino a ver al fiscal de Puebla. Él lleva la representación de la fundación del Valle Talavera. Los del Valle, apellidos históricos desde el siglo XIX, ricos entre los ricos, que no se meten en política, y que son los dueños del rancho
de la Covadonga, la parte de los campos, la fábrica, la Covadonga, en las inmediaciones entre Puebla y Tlaxcala. Los terrenos pertenecen a Puebla, ¿sí? Pero están en los límites con Tlaxcala. Y resulta que unos facinerosos invadieron hace unos meses, casi un año tiene esto, armas largas, vehículos, hay fotografías, hay videos, hay muchas cosas. Presentaron la denuncia, los de la fundación, a la fiscalía, y resulta que empezaron a lotificar y a vender terrenos. Y hay un fraude que se calcula en 170,000 millones de pesos, una cosa impresionante. Y ¿quién dio fe de los hechos de que podían venderse los lotes? El notario número 3 de Tlaxcala. Una propiedad de Puebla, da fe un notario de Tlaxcala, una revisión de firmas, de actas, de ventas. Es una tranza enorme. ¿Quiénes caen? Pues caen personas que tienen 50,000 pesos ahorrados y que les dan el enganche en una preventa mientras están lotificando y todo, y el día menos pensado va a desaparecer el grupo este que está promoviendo, un abogado Mendoza, van a desaparecer y ya se fastidiaron a 200 familias entre Puebla y Tlaxcala. Dice Jesús González Schmal, ¿por qué no interviene la fiscalía? Llevan un año pidiendo la intervención de la fiscalía de Puebla. Ningún diputado se metió en el tema. Ningún empresario, ninguna cámara empresarial, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? En descargo de su diputado. Espera. No me enteré. El fiscal. No, estoy enterado. No estabas enterado. Eso es parte de la razón. Yo le dije a Jesús, oye, lo que tienes que hacer es divulgarlo para empezar. Bueno, pero ya lo divulgaron. Ya está ahorita, ya lo están divulgando y ya van a desalojar, según tengo entendido, creo que ya hay instrucciones. Pero ¿por qué se tardaron más de un año? Por esto que dijo José Manuel, ¿dónde se origina el problema? ¿En el policía, en el secretario del juzgado, en la secretaria, en los costes, en las copias, en toda la parafernalia de la burocracia para impartir justicia? Y entonces se tardaron más de un año echándose la bolita. No, pero es que no es de nosotros, es de Tlaxcala, porque el notario, no, pero el notario nada más dio fe de los papeles. No, pero es que los terrenos son de Cuautlancingo, no, es que están dados de alta, no hay uso del suelo, pero es que el uso del suelo lo pidieron en otra parte. Entonces así se la traen. Y mientras se siguen vendiendo los lotes en preventa. Esto es un gran negocio. En Puebla no nos espantamos de esto. Ha sucedido muchas veces. La invasión de los predios, la venta de los predios, y de pronto desaparecen los vendedores de la preventa, se llevan la lana y dejan colgadas a cientos de familias. Es un problema de la impartición de justicia del caso de las fiscalías y demás. En fin, a ver, don Humberto. No sé a qué viene a cuento, pero yo la verdad es que ni sabía de este tema. No, viene a cuento de lo que dijo José Manuel, de que no, mira, que no es solamente los ministros, sino hay una cadena, una pirámide en la historia. Pero los malos, Jesús Manuel, son los ministros, porque es el presidente lo que ha dicho. Al único que se refiere son a los ministros. La licenciada Bates lo único que está haciendo es criticando a los ministros. A ver, para nadie son secretos. Ese es el problema. Lo que se dice y que se cree, porque además la credibilidad que tiene el señor presidente es impresionante. Ahora, hay que ser muy claros. Cuando hay necesidad, evidentemente se critica al Poder Judicial, pero todo el Poder Judicial, no nada más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros. Sí es cierto, yo aquí sí sugeriría a José Manuel que cambiara el término, porque no es un golpe de Estado lo que hizo Zedillo. Lo que hizo Zedillo fue una gran reforma en donde hubo acuerdo de todos los que estaban involucrados para modificar la forma, ¿no? Incluso mi hija, su tesis de la maestría
es precisamente una nueva forma de elección de los ministros de la Corte, ¿no? Por ejemplo, hay muchas formas en que se pueden dar ese asunto, pero está claro que el Poder Judicial viene de muchos años de una altísima corrupción y por eso se creó el Consejo de la Judicatura, precisamente para ser los controladores de jueces, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez que empieza a funcionar el sistema, el nuevo sistema penal acusatorio, tenemos un gran problema porque los recursos que fueron asignados por la Federación a los estados para instrumento fueron utilizados en otra cosa, no en capacitar a jueces, no en tener instalaciones adecuadas para los juicios orales. Entonces, por eso viene un gran rezago de temas y asuntos, aunado también, y por supuesto que le concedo la razón a Jesús Manuel, de que en muchos de los casos el dinero es el más importante en los casos de integración de carpetas de investigación. Para nadie es un secreto. Pero entonces viene desde abajo, ¿eh? Desde el policía hasta el ministro, si tú quieres. Pero la forma de resolverlo no es modificando la forma en que se eligen a los ministros de la Corte. Eso es una barbaridad. Y no lo van a lograr si no tiene la mayoría calificada en el próximo Congreso el presidente de la República. Así diga que lo va a lograr. Si no gana un número suficiente de diputados y de senadores, no hay manera en la que pueda modificar la Constitución. Y esto es una reforma constitucional. Entonces, sí, habrá que esperar y ver qué es lo que pasa. Yo creo, sinceramente, sí. Tú lo has vivido. ¿Cuántas leyes han pasado que han sido inconstitucionales? Sí. Y que están todavía guardados ahí, porque Saldívar lo que hacía era, ahí los deja guardaditos, y mientras se siguió manejando la ley. No, utilizando la ley, hasta que llegó el cambio de ministros, y de la presidenta, y entonces empezaron a jalar todos los juicios anteriores, y entonces empezaron a dictarse todas las inconstitucionalidades. Pero mientras no, es... ¿Qué es lo que pasa? Y es donde yo veo el problema fuerte, que no se va a solucionar el problema, porque va a seguir con esta política de división, no vamos a llegar, por eso decía yo que a ver, es importante. No es solamente eso, José Manuel, es que... No, es que hay que corregir, espérame, hay que corregir. El hecho de que Morena o el presidente ponga a los nuevos ministros, a los jueces, a quien tú quieras, esto no es garantía de que van a ser honestos. No, precisamente, pero van a ser garantía de que entonces lo que yo hago y lo mando por leyes, aunque no sean leyes perfectamente bien hechas, o sea, leyes constitucionales, van a seguir operando. Eso sí se puede hacer con otro ministro más, con cuatro ministros. ¿Eh? O sea, eso, ojo. Eso es lo que yo estoy diciendo, ojo, porque estamos a un ministro que fue el juego que hizo Saldívar. Al renunciar él ahorita, dio oportunidad para que entrara un ministro que no correspondía nombrar ahorita. Pero también hay una cosa, que el hecho de que lo nombre un funcionario o un ministro tampoco quiere decir que le sea leal, y el mejor caso es el de precisamente Calderón y Saldívar. No, es decir, el de la ministra que estuvo en el SAT. No, y lo tuvo ya López Obrador con dos casos también. La ministra que estuvo en el SAT, Margarita no sé qué. Y otro, ¿Cuánta gente ha nombrado al presidente que finalmente no le ha sido leal y lo ha sí, cambiado? Sí, ese es otro detalle. Siendo, en este momento pues, todo el mundo le dice no más que sí, que ahora, pero y después... Y ese es el ahorita punto. Ya encontró el ahora, camino. Permíteme, aquí, ya encontró el camino perfecto. Porque ahora sí va a meter a una gente que va a cumplir la orden, como se demostró. A ver. Senado, no nombres. Y nombro yo. A ver. Un ligero cambio de tema, pero que tiene el mismo propósito de lo que está diciendo José Manuel. El presidente le ha dado al ejército prácticamente todo. Las vías de comunicación. Fundamentalmente lo que está relacionado con las vías de comunicación, es decir, dentro de la logística del ejército, la parte operativa de comunicación es fundamental, más que la inteligencia. Eso lo está manejando, la comunicación de este país la está manejando el ejército. Ahorita el secretario
general, bueno, el secretario de la defensa, el general Ángeles, ¿es Ángeles? No, José Sandoval. Sandoval. Ángeles es el aeropuerto, ¿verdad? Sí, Felipe Ángeles, ya se murió. Se sufrió. Sí, era general. Sí, también qué güey me vi ahorita. Qué güey me vi ahorita. El general Sandoval es leal al presidente. Claro. Es leal a la institución, es un patriota, defiende los intereses de la nación, se sabe el himno nacional, honores a la bandera, etc. Y si el que venga no tiene la misma idea de las cosas y le van a entregar el poder de todo lo que tiene si pensara diferente, si fuera de otro grupo de militares, si fuera un infiltrado de otro grupo de los militares y a la presidenta, llámese como se llame, le dice, a ver, espérate, aquí esto es de nosotros, y no te metas. ¿Qué va a pasar? Pregúntale a Jalife qué piensa de doña ¿Qué Claudia. ¿Qué va a pasar? ¿Te han puesto a pensar en esta posibilidad? Sí, no, por supuesto. Y te la pongo todavía, si quieres ponerla todavía, como decía un amigo mío mal pensado, y así lo pongo como mal pensado, no quiero decir que sea cierto. Al ejército le dio aduanas, le dio puertos, le dio control del espacio aéreo, le dio detención en aduanas y cosas de esas, ¿no? ¿Y al narco qué le ha dado? Mezcla uno con otro y a ver qué pasa. Control de todo lo que es, vamos a decirle. Ahora, yo quisiera regresar al punto. Contrabandos. Quisiera regresar al punto que estaba comentando hace rato con Pepe Ojeda. Sí, y decía Jesús. La percepción de la inseguridad ha crecido, por supuesto. O sea, este día que nos platicaba... Según las encuestas de septiembre del año pasado, ha crecido 63%. Y con lo que nos decía Claudio ahorita de cómo quedó la tarde, que además todo el mundo creo que lo está replicando también, la capital, justo cuando iban a inaugurar la otra parte del río, ¿no? Que está totalmente nueva, no sé qué pasaría también con eso. Pero bueno, finalmente lo que nos dice Claudia es cierto, o sea, la gente no sale en Villahermosa y tiene una percepción de miedo. Bien, el problema que yo veo aquí es el contenido de la percepción. Claro, pero ¿por culpa de quién? ¿Y quién lo maneja? ¿Y cómo está? Este punto es de lo que yo decía que necesitábamos y se va a requerir cada vez una ciudadanía más informada y más madura. Que precisamente diga, sí, claro que hay problema, por supuesto que hubo una serie de robos ayer en Villahermosa, pero ¿cómo se generaron? Por supuesto que desaparecieron 30 y tantos migrantes del norte de Tamaulipas, pero ¿quién los desapareció y quién los encontró? Por supuesto que Acapulco se cayó, pero ¿se va a levantar o no? ¿Y quién lo levanta o quién lo tira? O sea, por supuesto que hay haitianos con el PAN, pero ¿quién los metió? Es decir, el hecho está ahí y los medios lo van a empezar a manejar de acuerdo a la interés de cada uno. La situación es que ahora cada vez más nuestros ciudadanos me parece que tendremos que ser más maduros y más interesados en este tipo de temas para poder tener un criterio más claro de lo que está pasando. Bueno, sí, José Manuel, ya va a terminar. Y ahí me parece que es también interesante. Hace un rato José Manuel hizo la tarea del Tigre, donde empezó a hablar de lo que representa la negociación, los grupos, los acuerdos, las concertaciones, y se ve que leyó el libro de Humberto que tiene sobre negociación, y que de manera natural, pues es la arena donde deberíamos encontrarnos a los partidos políticos, pero no necesariamente a los ministros, ¿sí? Sin embargo, es interesante la manera como lo comentó José Manuel, porque en sentido estricto pareciera que le ha faltado generar un acuerdo por México, un pacto por México y todo lo que hemos visto en sexenio tras sexenio. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Qué incentivos tiene Andrés Manuel? ¿Qué incentivos tiene Morena para generar esos acuerdos? ¿Sí? Es decir, me pareció interesantísimo cómo lo reflexionó José Manuel, porque pareciera que ese sería el deber ser. A ver, pues vamos a sentarnos, pues porque hay una parte de México, hay una parte de expresiones
políticas, no necesariamente de partidos, porque pareciera que si vemos a Claudio X, pues no es de un partido o de otro, ¿sí? Es de una élite, pues que dice, oye, espérate, pues yo siempre he sido privilegiado y ahora no me han dado parte de la cobija, ¿no? ¿Sí? Entonces, empiezo a mover, financio, muevo mis canicas, porque quiero que me vean. Y también a Ricardo Salinas y a muchos actores, oye, está pasando algo que me estás descobijando, siempre me han cobijado y yo soy privilegiado, ¿sí? Yo soy del establishment. Entonces, a ver, espérame, no puede ser así, y no pueden ser así otros 6 años. Y entonces a mí me parece que cuando llegamos a los incentivos que hay para que Andrés Manuel logre, o más bien para que Andrés Manuel pueda pensar o repensar que su manera de gobernar no es la más acertada, no es la más correcta, ahí es cuando el saldo se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque no tiene incentivos para hacer eso que le están exigiendo, no tiene incentivos para sentarse, ¿sí? Porque al final del día su estilo de gobernar le ha garantizado seguir gobernando. Y de ser un partido que no tenía fuerza, que no tenía diputados, que no tenía senadores, que no tenía gobernadores, que no tenía presidentes de la República, ahorita prácticamente va a tener, aún cuando comenta Humberto, y también lo coincido, y el doctor Ignacio también lo comentó, aún cuando no está definido, pues prácticamente va a tener, pareciera que va a tener casi carro completo. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Si yo me acerco a este tipo de grupos, a este tipo de élites, pues probablemente la ciudadanía me castigue, porque justamente en esta lógica de suma cero, ¿qué es lo que más le interesa a los ciudadanos? Debería de ser la inseguridad, y eso ya lo platicamos, y con esto que dice Jesús Manuel es contundente. La percepción sigue incrementando de que la inseguridad es el principal problema de la ciudadanía, y yo lo comenté también desde el principio, eso no hay duda, y no de ahorita, sino también de varios años, y sigue creciendo, y pareciera que ha hecho mal las cosas y su política de inseguridad de Andrés Manuel no ha sido la más efectiva o la mejor, porque ni siquiera ha bajado las cifras, pareciera que nada más ha contenido el tema de la inseguridad, ¿sí? Pero ¿por qué no va directamente proporcional a sus niveles de aprobación? ¿Por qué no bajan sus niveles de aprobación? Y esa era la lógica que yo planteaba, de que los ciudadanos, la ciudadanía le está perdonando a Andrés Manuel porque está teniendo otros elementos políticos que están en el juego, que la ciudadanía lo ve más efectivos. Y me parece que uno que es el más efectivo, que de repente no lo vemos, es que ha logrado, ¿sí?, juntar todos los temas del sistema político que fueron o que han sido un lastre, ¿sí?, y que los mismos partidos políticos lo reconocen y históricamente lo reconocemos, pues el tema de la corrupción, ¿sí?, el tema de la impunidad, estamos hablando de la impunidad. Entonces, la ciudadanía, ¿a quién le carga las canicas de la impunidad? ¿Quién le carga las canicas de la corrupción? No se lo carga Andrés Manuel, pero sí se lo carga a los partidos, al revolucionario institucional, sobre todo. Pero sobre todo también le suma a la Suprema Corte, o más bien quitemos la Suprema Corte, se lo suma al Poder Judicial, porque quien debe de generar al final el piso final de la impartición de justicia, pues es el Poder Judicial, en todos sus niveles, ¿sí? Y entonces a mí me parece que aquí, desde mi punto de vista, el incentivo que tiene Andrés Manuel, ¿sí?, no es un incentivo de negociar, porque al final, si negocia, se va a liar con los que la ciudadanía no tiene en su mejor percepción, en la mejor percepción, ¿sí? Y por eso es interesantísimo, y qué bueno que Humberto está de regreso. Eso es con todo, Humberto. Qué bueno que está de regreso, pero aquí el tema interesante es, si somos estrictos en ese análisis, pues la ciudadanía sigue castigando a todo lo pasado, ¿sí? Y le perdona al presidente el tema de la inseguridad, o sea, eso es impresionante, porque cuando hacemos análisis desde el punto de vista sociológico, cuando hacemos análisis de lo que está pasando como sociedad, está claro que nos sentimos desprotegidos, está claro que hay un responsable, y ese responsable son los tres niveles de gobierno, pero sobre todo el poder, el, el, el,
el Ejecutivo Nacional, ¿sí? Entonces, si a él no le podemos relacionar de manera directa lo que está pasando con la inseguridad, porque está afectando de manera directa al bolsillo, ¿sí? ¿Y por qué no lo relacionamos directamente a Andrés Manuel? ¿Sí? Y por eso de repente se nos olvida y hacemos ese análisis como si todo lo que pasa ahorita sea de este momento, ¿sí? Como si todo lo que pasa sea de este sexenio. Y por eso me parece que a veces la oposición, o muchas veces la oposición, empieza a errar su análisis porque le carga algo que al mismo tiempo ellos generaron. Y también regreso al final. Acción Nacional es más fuerte solo que acompañado. Y ese es un tema que pareciera que no puede ser posible, ¿no? Que es imposible. Pero ¿por qué no puede ser posible? Porque ahí precisamente está este establishment que estamos hablando y que hemos analizado. Pero bueno, ya casi se va a acabar el programa. Bueno, ya no quiero acaparar. En alusiones personales, por alusiones personales. No hay alusiones. Estoy de acuerdo con usted. No tiene por qué sentarse con Claudio X González, pero sí se sienta con Carlos Slim. Y sí se sienta con Juan González. Y se sienta con Vázquez Alarid o Vázquez Raña, que también son los que venían antes. Y todos estos que le estoy mencionando han hecho los grandes negocios. Acaba de salir un artículo por ahí del enriquecimiento que ha tenido Carlos Slim en este sexenio, precisamente. O sea, no es que estoy de acuerdo que tenga pleito con el que usted menciona, de Claudio X González. Estoy de acuerdo. No tiene por qué sentarse con él. Pero ¿con quién se ha sentado de los partidos de oposición? A ver, José, ¿con qué? No, es que precisamente esa es la... No, ¿y con quién, es la, ¿y con quién la, de la sociedad? ¿Y con la, quién de la sociedad? La Cámara de Compensaciones es eso, que antes fueron solo los que no se sentaban. Pero espérame. Con los que sentaban. Y ahora hay otro grupo, hay nuevos actores, hay nuevos jugadores. No, son los mismos de siempre, con otros nuevos, y quitaron a Claudio X González, pero son los mismos de siempre. Bueno, pues Claudio X González quiso sentarse en su momento. Mi pregunta es... Jugó en contra y pues están desquitando. Pues, mi razón es decir que el señor presidente no tiene alicientes para juntarse con la gente. Perdóneme. El señor presidente no es Dios. Yo creo que Claudio X González... El señor González... presidente, lo único que ha hecho, perdón, de todo lo que prometió, es entregar dinero. Eso es lo único que ha hecho. Es curiosamente... Y ya el día 12 te toca, ¿eh? A los día 12 te jovencitos toca. Ninis, los famosos ex-ninis, les van a dar mensualmente más del doble de lo que les dan a los viejitos. El 12 te van a dar 12 mil, 6 mil, y dentro de dos meses te dan 12, porque hay veda electoral. Señor doctor, perdóneme. A ver, último comentario, por favor. Sentarse. Sí, voy yo. Tiene que tener, no, es que tiene que tener alicientes. El señor gobierna para todos. No nomás gobierna para los... A ver, doctora, por favor. Sí, a ver, desde esa lógica, ciertamente, ¿no? Yo me quedé reflexionando. ¿Cuáles pueden ser los alicientes? El único aliciente es que tuviera una visión de estadista, indiscutiblemente, ¿no? Y en ese sentido, cierto, siempre hay un juego en los recursos de poder, ¿no? Lo vemos en el Pacto por México, había intereses de los diferentes ámbitos para poderlo lograrlo, pero vamos, también hubo elementos para poder llevarlos a cabo. ¿Por qué? Pues porque todos tenían intereses, pero también había una visión. Y me parece que en este sentido a lo que se apuesta es precisamente a consolidar un grupo que impida que ciertos elementos se quieran sentar a negociar con él. ¿Por qué? Pues porque se le acaba el discurso también, ¿sí? En ese sentido, se le estaría acabando el discurso. Ahora, yo creo que hay elementos que tienen que tomarse en consideración y que vienen precisamente del tema que ha sido el principal elemento del presidente, la corrupción, ¿sí? ¿Por qué razón? Creo que los mexicanos hasta el 2018 estábamos hartos de la corrupción.
en los diferentes niveles, ¿no? He tenido que ver algunas cuestiones y lo mínimo que me piden es para el refresco, ¿no? Para llevar a cabo la operación. De hecho, tengo un problema también aquí y por eso ando. Y llevo 4 años sin poderlo resolver. No uno, 4. Entonces, en ese aspecto, me parece que hay elementos que se le pueden revertir. Recomiendo que busques a tu diputado. Lo busqué, soy del distrito 10 de Cholula, alguna vez lo busqué. ¿Y? ¿Y? No me mandó su voto. Ese fue el problema, que no le tomé voto a mi voto, nunca le tomo. Bueno, ya, ya en serio. Me parece que hay varios elementos, como que, miren, está el tema que decíamos ahorita de la percepción, ¿sí? De los ciudadanos sobre el tema de la seguridad, pero hay otros, por ejemplo, las madres buscadoras que se están enfrentando a temas de corrupción por el cual incluso sus hijos están siendo desaparecidos de la lista de desaparecidos, valga la redundancia, y que están interponiendo precisamente demandas, amparos, para evitar que se dé eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues la cuestión de los que están siendo desplazados o están siendo amenazados, ¿no? Cada vez vemos más cómo se cierran negocios, cómo surgen una serie de situaciones que tienen que ver con la violencia, precisamente por la amenaza de la delincuencia organizada, y que tiene que ver también con la falta de oportunidades para los jóvenes. Alguna vez lo comentábamos en el programa, ¿no? Ok, están egresando, se abrieron universidades, pero ¿cuál es la oportunidad que estos jóvenes tienen de incorporarse al mercado laboral? Y yo creo que eso a la larga es lo que va a terminar afectando la percepción que tenemos y que tiene que ver con la corrupción. Si ese tema no se toma en consideración, bueno, pues seguimos igual, ¿no? De hecho, ya empieza a comentarse. Yo les preguntaba a algunas personas por acá que por qué no decían nada, porque no les conviene, porque siguen recibiendo recursos a través de la transferencia de fondos. Y ciertamente están muy al pendiente. No se saben muchas fechas del calendario histórico de este país, pero sí se saben las fechas de cuándo hacen los depósitos en el banco. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que a mí el día 12. Ah, mira, no, pues ya. Entonces, pues son una serie de elementos que también tenemos que considerar. No se trata solamente de que la gente no piensa, yo creo que sí piensa, pero piensa en una racionalidad diferente a la nuestra, ¿sí? Que tiene que ver con sus intereses, con sus beneficios. Nada más como dato de... Para cerrar, en el periódico Excelsior, hace unos días salió una entrevista que ya la perdí, la tenía yo aquí a la mano y no sé qué hice con ella, pero el reto que tiene la oposición para este año en los procesos electorales. Tiene que salir a votar el 65% de los electores. Si no sale el 65% de los electores, olvídense de ganar en el plan A o en el plan B. O sea, la cruzada, dice la nota, ya la encontré. Se los voy a poner rápidamente, es vencer al abstencionismo. Ese es el tema fundamental. Es una entrevista que le hacen al asesor de Fuerza y Corazón por México. Lograr que más del 65% de la ciudadanía salga a votar mediante estrategias locales. Salió publicada en el periódico Excelsior. A 22 semanas, la entrevista es con Ángel Ávila, responsable de las alianzas ciudadanas en la precampaña de Xóchitl Gálvez, y explica que el bloque opositor busca que mediante la polarización de la elección, la ciudadanía se vea obligada a acudir a las urnas. Hay 99.537.940 personas registradas en el padrón electoral y, bueno, el dato está interesante porque le apuestan a polarizar para ganar.
polarizar para ganar. Ahora bien, les recomiendo que lean el artículo, se los mando ahora. Es una segunda vuelta. Sí, es una segunda vuelta a la primera. Sí, es una... yo recientemente he hecho una investigación respecto a este tema del abstencionismo, y la verdad es, cuando se analiza de manera fría, va a ser muy complicado llegar a esos niveles de participación. Mucho. Sobre todo, otra vez regresamos al tema de los incentivos. ¿Qué incentivos tienen los jóvenes? Es decir, no hay un Obama que encabece la candidatura en México. Es decir, ¿Xóchitl realmente va a jalar a ese voto de jóvenes? ¿Claudia va a jalar a ese voto de jóvenes? Y la realidad es que difícilmente, por eso Samuel y Mariana era un tema interesante de que podía jalar ese voto de jóvenes. Es decir, para poder llegar a esos niveles de participación, los jóvenes tendrían que salir a votar de manera masiva. Y difícilmente lo van a hacer a partir de los datos duros que existen. ¿Sí? Entonces, por eso difícilmente se va a llegar a más de 30 millones de votos con Claudia Sheinbaum. Es prácticamente imposible. Es imposible. Por otro lado, es difícil pasar del 60% de la participación. Entonces, son cifras nada más alegres. Muy bien. Pues, señores, no sé si tengan otra cosa. Les agradezco mucho. Ya nos vamos. Sí, yo tengo una. Yo esperaba el pastel del cumpleaños. ¿Nos vas a dar mañana o qué? ¿De quién es cumpleaños? Pues del programa. Perdóname, pero los pasteles son para los niños. Nosotros bebemos mezcal. Bueno, yo tengo algo de niño. Nosotros bebemos mezcal. Yo todavía tengo algo de niño. Siete leguas blancas. Bueno, y también la muerte de Carlos Bremer. Se murió, ¿verdad? Sí. Fíjate. Sí, creo que es interesante. Riquísimo, más joven que yo, preinfarto, a mí me dio el infarto, y con todo el dinero del mundo, se murió. Sigues ahí. Con lo cual, hay que hacer una reflexión de que nos vamos a morir en cualquier momento. Con dinero, con dinero. Con sistema de temperatura, con sistema de salud de Dinamarca, o del IMSS Bienestar. Por cierto, la reina de Dinamarca abdica en favor de su hijo Federico y anuncia que se vendrá a vivir a México. Reina viene a vivir a México porque tiene mucha curiosidad de ayudar a poner el sistema de salud como lo hizo en su país. Y no es 28 de diciembre. Porque sabe que es mejor. Hoy no es 28 de diciembre. Pero además, las razones de la renuncia. Pero hay que decirlo con seriedad. Le harán caso. El problema es si le harán caso. Bueno, chao. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Aquí está, como todos los lunes, el padre José Merino y Benítez, que es el rector del Santuario de Guadalupe, aquí en la ciudad de Puebla. Padre, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen inicio de semana. Y ya empezamos el tiempo ordinario. El tiempo ordinario. Ayer se acabó la última, bueno, de hecho hoy es la última fiesta. Por eso todavía traigo mi suéter de Renito. Y es último día de hoy. Hoy celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Con esto termina su vida privada, su nacimiento, su manifestación. Y hoy que celebramos el bautizo. Pero esto nos sirve para hacer un recuento de todo lo que hemos estado celebrando durante un poco más de un mes, desde el primer domingo de diciembre. Celebramos, y no me voy a hacer un resumen de que el Adviento es eso, no. ¿Qué celebramos? Celebramos el amor. Celebramos lo que precisamente nos hace falta para que podamos romper una sociedad de egoísmo, de violencia, de inseguridad, de tanta negatividad. Ahora empezamos el año con esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos mucha fe.
Y de ahí, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor, amor sobrenatural que se llama caridad, podamos emprender con solidez, con valentía y con mucho éxito este año que estamos iniciando. Entonces vamos a poner los puntos. Entonces celebramos el amor. Por eso decíamos mucho que nos demos cuenta que hasta la misma palabra en inglés y el hay el comercial de un refresco que apareció en Japón ahí con mucho todo y terminaba diciendo ahí Merry Christmas. O sea, ¿qué significa? ¿Qué estamos celebrando? El nacimiento del amor, el nacimiento de Dios que es amor. No nos desviemos, no son las fiestas del comercio. Compren y regalen lo que quieran, eso es lo de menos. Pero que no sea esa la fiesta. No compres amor, da amor. Y entonces, que nosotros estas fiestas de amor, donde por amor Dios se ha hecho uno de nosotros, Dios compartió su infancia desde su niñez, Dios compartió su juventud desde su adolescencia y Dios comparte su madurez desde la humanidad. Y entonces así vamos encontrando cómo nos va acompañando. Es todo un acompañamiento de solidez, es la solidaridad. La solidaridad no es solo Daida, oiga, sea solidario, ¿sabe qué? Póngase a trabajar. No, la solidaridad es solidez, solidez de principios, solidez de proyectos, solidez de plan, solidez de estructuras, solidez de instituciones, solidez de fe, para poder tener solidez de esperanza y así con mucha solidez de amor ir caminando todo nuestro proceso. Ahí es donde tenemos que ir. Por eso creo que será muy interesante el que nosotros sepamos visualizar cómo vamos a dar esta solidez. Y entonces, pues no nos equivoquemos. Decíamos, las fiestas pasadas ni son de fiesta de fin de año, ni son las fiestas de un gordo barrigón vestido de rojo. Son las fiestas del nacimiento de Dios. Cristo es el que nace. Cristo es el que celebra. Cristo es el que nos hace llenarnos de alegría porque vemos la salvación. La salvación en la eternidad y la salvación en la historia. Porque no es solamente al sueña que vas a tener una eternidad feliz y aquí te voy a estar explotando. Tú sigues soñando. Por favor, no es eso. Que tengamos la capacidad para hacer que todo mundo resurja, que todo mundo se levante, que todo mundo progrese, que todo mundo sea feliz. Lo hemos dicho, feliz año nuevo, próspero año nuevo. Sí, pero la prosperidad es satisfacción. Y la satisfacción, estoy satisfecho por los actos, por las obras que he realizado. Pues bien, toda esta solidez es lo que tenemos nosotros que fundamentar. Y vamos a ir caminando así. Hace unos días, en la carta de Pablo a los colosenses, se leía en la liturgia, nos decía, sean de corazón magnánimo, magnus, grande, ánimo, alma, o sea, no sean apocados, es que es gente humilde, además dice ahí también, sean humildes, por fin, magnánimos o humildes, las dos cosas, la magnanimidad del corazón, con la sencillez de reconocer la soberbia de este mundo está precisamente en que no reconocemos de dónde venimos. O sea, ¿por qué
al mundo contemporáneo le está costando tanto trabajo reconocer que somos obra de Dios. Así, explíquenmelo. Si Dios no está contigo, no podrías hacer los milagros que haces, le dijo Natanael a Jesús. Y entonces, perdón, Nicodemo le dijo a Jesús, ahora, que nosotros sepamos llevar todo este reconocimiento. Si no me creen a mí, crean por las obras, dijo Jesús. ¿Cuándo se ve así que un muerto resucite? Y Jesús lo hacía. Que los cojos andan, que los ciegos ven. Que nosotros sepamos así sacar nuestros demonios. El demonio del egoísmo, de la soberbia, de la y nuestro mundo es tan soberbio, que no quiere reconocer que Dios nos ha hecho todo. Fíjense, aquí es donde tenemos también que ser humildes, no apachurrados, humildes. O sea, darnos cuenta, Dios es el ser supremo por quien han sido hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Es el ser supremo que nos va dando solidez a nuestro corazón, porque además tan grande ha sido el amor de Dios por nosotros. Leíamos el principio de esta semana en la carta del apóstol San Juan, en que no solamente nos llamamos, somos verdaderamente hijos de Dios, o sea, de ese mismo Señor que hizo todo el cosmos, que hizo toda la belleza de la tierra, que nos da las estaciones, que nos da con eso la posibilidad de que los campos se purifiquen en el frío, se vigoricen con las lluvias, germinen y den los alimentos, se maduren en el otoño y podamos tener alimento todo el año. Fíjense que, cómo fue poniendo detalles ese cabecero de la tierra. No es simplemente una casualidad, es lo que da las cuatro estaciones, es lo que da el germinar de los campos, es el que da el ciclo de la vida. O sea, ¿qué pensamiento hasta el mínimo detalle? Estos hijos míos que voy a poner en la tierra van a necesitar esto y esto y esto. Y si puso tanta fineza y tanta atención en los animalitos, ¿cuánto más en nosotros que nos ha elegido como hijos? Para que vivamos en esta fraternidad, para que vivamos alabando a Dios por su obra. O sea, si hay muchos que les encanta, a mí también, ir a ver obras de arte. Cada quien sus gustos, y ahí lo admira uno. A veces no se le entiende mucho, pero pone uno cara de que sí entiende y que todo, y listo. Y entonces, si se encuentra uno al artista, se le dice, oiga, magnífico, me gustó mucho esto y esto y esto. Y entonces, si no me gustó nada, oiga, magnífico, me gusta mucho. No se dice qué, porque no, nada me gustó, ¿no? Pero en fin, trata de ser cortés. Ahora, aquí no solamente es cortesía, es reconocimiento. Y es agradecimiento, porque todo lo que hizo Dios, lo hizo para nosotros. ¿El qué necesitaba? ¿O qué necesita? ¿O para qué le sirve? ¿Un polvito en el cosmos? Porque esto no es de fe, esto es de ciencia. ¿Qué somos comparados con todo el cosmos? Por favor. Y luego cuando va uno en un avión hacia 10.000 metros de altura, 30.000 pies, y ve uno ahí una ciudad, ¿cuántos habrá ahí que se creen la gran cosa? Y listo. Y simplemente son como hormiguitas y a veces ni eso. Así es.
Y a veces nosotros estamos acá y nos creemos la gran cosa. Y también, y cuando alguien va volando, allá cuántos seguirán volando que se creen la gran cosa. Y pues dependen de muchos factores para que lleguen a su destino felices. O sea, así es. Seamos sencillos. Eso es la humildad, la sencillez, pero con un corazón grande. Con un corazón verdaderamente que sepa compartir, partir con los demás. Parto el pan del pensamiento, comunicando mis pensamientos, mi entusiasmo, mi ánimo, mi magnanimidad. Comparto también mis acciones y que hay que trabajar en eso y hay que trabajar eso. Cada quien según nuestro lugar. Hay algunos que tienen que trabajar muy duro, nuestros hermanos campesinos, y mi reconocimiento, porque son los que trabajan en forma más difícil y ganan menos que todos. O sea, aquí es de justicia que se sepa compartir ahí desarrollo, progreso, son los que nos dan de comer. Mi veneración al hermano campesino. El agricultor ya tiene más medios, pero el campesino, y si vamos a una tienda de autoservicio, jamás discutimos el precio, y están más altos. Y si vamos al mercado con los que llaman los propios, o sea, el hermano campesino que trae 3 aguacatitos a vender, o 3 jitomatitos a vender, y todavía nos lo pone más barato, y ahí sí todavía le discutimos, por favor, que entendamos la coparticipación, la justicia, la fraternidad, la amistad social. Imagínense que nosotros así sepamos compartir. A fin de cuentas, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Cuántos pesos te vas a llevar? Ni uno. Nada. Ni siquiera un tostoncito. ¿Así? Entonces, que nosotros sepamos, las cosas son para usarse y para compartir, para manifestar como Dios ha manifestado su amor con todo este mundo y esta tierra maravillosa. Así también, que nosotros con todas las cosas sepamos manifestar amor. No querer comprar amor. Es que te traigo este regalo, es que te traigo este. No, regalen lo que quieran. No voy en contra de los regalos. No voy en contra del comercio. También tienen que hacer su trabajo y vivir. Lo que voy es que nosotros veamos más allá. Que el regalo sea la manifestación de una realidad. Cariño, amor, amistad. Que el regalo sea un compromiso. ¿Sabes qué? Te regalo esto como símbolo de que voy a hacer lo máximo para que seas feliz. Que así, que nos dediquemos a ser creadores de felicidad, que nos dediquemos a ser entusiastas con un corazón grande, magnanimidad, magnus animus, o sea, ánima grande. Que nosotros así podamos con sencillez sean humildes. Pero también que nosotros, dice ahí, sean compasivos. ¿Qué es la compasión? Y es otro de los elementos que nos hace mucha falta ahorita para nuestro México, sobre todo en este año. Compasión. ¿Eh? O sea, vamos a ponerle pasión. ¿Qué es pasión? Es energía, es vitalidad, pero con mucho cerebro, con mucho corazón y con mucha congruencia en las obras. Ahí está, son los 3 factores. Pensemos bien cómo queremos a nuestro país, pero tengamos amor, tengamos deseos de bondad, tengamos deseos de belleza, tengamos deseos de desarrollo. Tengamos deseos de humanismo, con sentimientos, no con sentimentalismos,
con sentimientos, o sea, con mucha reflexión en todo lo que vemos y en todo lo que platicamos y en todo lo que hacemos. Ahí es donde tendrá que ir, pero sólidamente anclada nuestra esperanza. Es una esperanza activa, es decir, una esperanza. Espero esto y por eso lo hago. Como el estudiante, espero sacar buenas calificaciones. Pues no se ve, no estudias. Ah, pero sí espero, tengo mucha confianza en Dios. No, sabes que Dios no aprueba perezosos. No. Ahora, que nosotros esperemos actuando. Espero sacar bien esta contabilidad. Bueno, llevo bien mis cuentas. Espero sacar bien este trabajo. Lo hago con toda perfección, con máxima productividad. Y así, si llevo perfección y productividad, entonces que lo presente yo con solidez y con buen ánimo, magnánimo, y que así pueda el cliente decir, llevo buena calidad, con buen precio, con buen trato, pues regreso. Y así los negocios vayan arriba. Tenemos que rehacer el prestigio de toda nuestra planta productiva. Ya. Y todo esto, ¿con qué compasión? Seamos compasivos. Ahora, que también al llevar, que sepamos padecer con el otro para resolver ayudando al otro, no sustituyéndolo. La sustitución es colonialismo y es principio de dictatorialidad. O sea, no seamos dictadores sobre el otro. No, es que yo le ayudo, pero debe obedecerme. Espérate, no le estás ayudando, lo estás comprando. Eso no se llama ayuda, eso se llama compra. Y eso es antidignificante, va contra la dignidad de la persona. Porque por necesidades externas está vendiendo sus sentimientos y su carácter, su voluntad y sus deseos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Lo que te ofrezcan, recíbelo. Pero lo que decidas, piénsalo. Y ahí tenemos... O sea, hay un malentendido, padre, perdóneme que lo interrumpa, pero hay un malentendido entre la compasión y la manera de descargar o de intentar pagar las culpas por errores que uno ha cometido dando algo. Es que soy compasivo con los demás, sí. Y lo que estoy tratando realmente en el fondo es de lavar mi conciencia cochina, ¿no? Fíjese que eso que dice, muy cierto, y qué bueno que lo dijo, porque sí es necesario explicar. ¿Cuántos tratan de callar su conciencia con una obra de bondad llamada caridad? No es caridad, la llamada caridad, o las caridades. Es que es un señor muy caritativo. A lo mejor está tratando de callar su conciencia. ¿Eh? Tengamos mucho cuidado. Aquí, ¿a qué es a lo que vamos? A que nosotros seamos compasivos por corazón. Jesús fue compasivo con nosotros. Y de tal manera padeció con nosotros nuestros males que vino y se hizo uno de nosotros para poder sacarnos del mal. Ahí está lo importante. Entonces, si yo reconozco, y yo creo que todos debemos reconocerlo, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras desviaciones, etcétera. Todas las tenemos en una forma o en otra, es lo de menos, pero somos pecadores. Pecatum significa separación. Nos hemos separado de la rectitud. O sea, no hay nadie perfecto más que Dios y María, que Dios la hizo inmaculada, sin la menor mancha, desde su concepción. Ahora, pero todos los demás, pues somos del mundo, estamos en el mundo, y el que no cae resbala. Vigilad y orad, nos dice San Pedro.
porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo acaba de decir hace unas dos semanas, habló del diablo nuevamente. Es el papa que más ha mencionado el tema del demonio, padre. Sí, pues es muy, muy importante. Y esto que le estoy citando, que está en la primera carta de San Pedro, en la Sagrada Escritura, que nosotros lo entendamos, vigilar y orar. O sea, orar es platicar con Dios, no es rezar. A veces confundimos el rezar con el orar. Hay gente que reza mucho y no ora nada. Hay gente que no reza nada y ora mucho. Es platicar con Dios. Que nuestros rezos se conviertan en plática con Dios, en oración. Que nosotros, cuando hacemos una oración, como el Padre Nuestro, por ejemplo, que vayamos reflexionando, no como periquitos repitiendo y sin pensar lo que decimos. O a veces estamos con el Padre Nuestro en los labios y con el egoísmo a ver cómo me transo al otro en el cerebro. No. Que nosotros sepamos, fijarnos aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿A quién se lo estoy diciendo? ¿Se lo digo al Padre? ¿Se lo digo a Cristo? ¿Se lo digo en alabanza a nuestra Madre? Porque adoramos a Dios y veneramos a nuestra Madre María, a San José y los santos. Que es muy diferente. Ahora, que nosotros en adoración reconozcamos todo lo que Dios nos está dando. Que nosotros en veneración sigamos los ejemplos de seres humanos como nosotros, pero que cumplieron mucho mejor que nosotros. Para que conociendo sus virtudes, sigamos sus ejemplos. Y así veamos de todos los demás. Es que es esto y esto, tendrás toda la razón, pero deberá tener algo bueno. Imita lo bueno, deja a un lado lo malo, no eres juez. Para que tampoco seamos juzgados con tanta energía como a veces juzgamos. Que seamos comprendidos, que se nos abarque todo. Está bien, tenemos errores, pero también tenemos cosas buenas. O sea, no somos tan negativos, no seamos negativistas. Eso no es humildad. Ay, es que soy yo esto. No, eso no es humildad. La humildad es, Señor, necesito que me ilumines y que me fortalezcas para que pueda yo hacer mi tarea, para que pueda yo engrandecer la sociedad que me has puesto en las manos. Soy un miembro más de la sociedad. Soy un punto, y un día no voy a estar, y la sociedad sigue adelante. Eso es cierto, pero ahorita yo tengo una responsabilidad de ayudar a mi sociedad a estar mejor porque sea mejor. Ahí está el camino. Queremos estar mejor, seamos mejores. Queremos estar sólidos, seamos veraces, ni una mentira más. El demonio es el padre de la mentira. Y el vivir una mentira como institución es el reino de Satanás. Tengamos mucho cuidado, ¿eh? Y acuérdense, o sea, que los políticos que nos dicen pues, mentiras para hacernos creer que son buenos, tienen al demonio dentro. Es el reino del reino del engaño. El reino de Satanás. El demonio es el padre de la mentira. Bien. Dios es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Porque cuando a veces se nos engaña y se nos hace entrar en un negocio o se nos hace entrar en una decisión, engañados, y cuando nos damos cuenta, o sea, qué enojo nos produce, con justa razón, pero también no te enojes tanto, ¿quién te van a hacer tontín? Pongámonos muy listos, pero a veces ya tanto se dicen mentiras que llegan a creerse
Tengamos cuidado, tengamos criterios de análisis para poder analizar, perdón por la redundancia, si algo verdaderamente es la verdad, si algo es justo, si algo es bello, porque debemos buscar la belleza. O sea, ¿qué es lo más bonito y satisfactorio, pero sin engaños? No es así que nos hagan el lavado de oídos, que creamos que es bonito estar apachurrados, pues, como si nosotros fuéramos a vivir del engaño. Ese es el morir lentamente, y vemos el morir de una sociedad que ha perdido el ánimo porque ha perdido la esperanza. Ya ha perdido la esperanza porque ha perdido la fe. ¿Y por qué perdió la fe? Por ya tantas mentiras, ya no cree nada. Ahora que nosotros vamos a revertir esto, la verdad nos hace libres. Con la esperanza nos hará activos. Y con los hechos nos hará en el progreso y la satisfacción. Y así seremos felices. Esto es el año que estamos comenzando. Comenzamos este tiempo ordinario. O sea, en nuestra vida ordinaria, ¿cómo le vamos a hacer? No doy recetas. Algún puntito que a alguno le pueda servir. Y si le sirve, estaré muy satisfecho. Y si no, pues hago un lado. Y que Dios así nos bendiga mucho y muy feliz y próspero 2024. Muy bien. Padre, un fuerte abrazo. Pues un abrazo a todos, así con la amistad fraternal, con la amistad social y comunicándonos mucho ánimo. Muy bien. Nos veremos la próxima semana, primero Dios. Primero Dios, así será. Muy bien. Gracias, Padre. Chao. Buen día.